sobre los montes y el mar. Tu río fluye para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré. De cuando viniste a mí, cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes y el mar, tu río fluye para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, aquí mis manos alzaré, por eso siempre cantaré. De cuando viniste a mí, cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y cantar a ti en amor. Si el mundo te conociera, cantarían igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 De tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. En tu presencia.
tarde, día y noche. De tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Encuentro paz, amor y sanidad en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Muy buenos días, querida iglesia. Es una alegría inmensa la que tengo de poder otra vez estar juntos para reflexionar en la palabra de Dios. Una de las cosas que siempre admiré de los diseñadores gráficos es la habilidad de poder condensar o resumir toda una idea en una sola imagen. Capaz que el desafío es mayor cuando hay que resumir la idea central de un libro en una imagen que va a ir en la portada. Y eso es lo que yo creo que tenemos en Hebreos capítulo 12. Casi al final del libro, el escritor nos ofrece una imagen que podría muy bien ir en la portada de este libro, porque es el resumen de todo lo que se desarrolla en él. Y es la imagen de una carrera. Así que te invito a que leamos juntos Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal contradicción de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. El Nuevo Testamento está lleno de imágenes que describen lo que es la vocación de la vida cristiana. Usa la imagen de la familia, del ejército, de la vid, del rebaño. Pero una de las famosas metáforas que Pablo usa, una de las ilustraciones más recurrentes, es la del mundo de los deportes. Tanto en la carta
a los Corintios en el capítulo 9, como en su despedida de los ancianos de Éfeso en capítulo 20 de Hechos, como en 2 Timoteo capítulo 4, él usa la imagen de la carrera. Y esta es la imagen que el escritor a los Hebreos recoge aquí. La imagen de una competencia, donde él nos plantea que vivir la vida de fe es como correr una carrera. Y para correr esa carrera, él nos provee de tres elementos. En primer lugar, nos da una motivación. En segundo lugar, nos da un mensaje. Y en tercer lugar, nos da un modelo. En primer lugar, la motivación. No hay motivación más grande para un deportista que un estadio lleno. Por eso él lo primero que hace es ponernos el escenario en el cual nosotros estamos corriendo la vida cristiana. Y él dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la palabra grande en griego allí es mega, es un estadio lo más grande que usted se puede imaginar, porque en ese estadio caben todas las personas que ya han corrido la carrera de la fe. Ahora, yo sé que esta expresión se ha distorsionado un poco, tal vez se la ha alegorizado, porque algunos pretenden ver en esto que los que ya han corrido la carrera de la fe ahora están en el cielo mirando cómo corremos nosotros y nos están alentando. En realidad, no creo que haya evidencia bíblica de que las personas que ya están en la presencia del Señor y que han corrido la carrera antes que nosotros se dedican en el cielo a mirar lo que nosotros hacemos y alentarnos. Creo que el sentido de la metáfora es un poco diferente. Él dice: por tanto, y esto es lo que en gramática se llama una conjunción consecutiva de conclusión, es decir, en función de lo dicho. ¿Y qué es lo que él ha dicho? Bueno, en el capítulo 11 se ha dedicado a mencionar el testimonio de todos aquellos que ya han corrido, de los grandes héroes de la fe que han corrido la carrera cristiana o la carrera de la fe. Entonces él dice, ellos ahora son una nube de testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que aporta un testimonio, que aporta una prueba. Ellos no son testigos en el sentido de que están viendo, sino que son testigos en el sentido de que nos dan su testimonio. Y entonces él ha convocado en el capítulo 11 a Enoc, a Abel, a Abraham, a Sara, a Josué, a José, a Moisés, a los profetas, a todos los que han corrido y tienen algo en común entre todos ellos, y es que todos tuvieron fe, pero tienen algo más en común, y es que todos atravesaron muchas dificultades, pero tienen algo más en común, es que todos perseveraron fieles hasta el final. Y entonces él nos dice, con ese testimonio nosotros podemos animarnos. Ese testimonio representa para nosotros lo que una tribuna llena representa para un jugador. Ahora, en estos tiempos de pandemia, nosotros hemos visto partidos de fútbol, por ejemplo, con estadios vacíos. Y usted ve el esfuerzo que hacen los compañeros que están en el banco de suplentes, el esfuerzo que hace el equipo técnico para animar a los jugadores. Pero de ninguna manera eso puede reemplazar el aliento que baja de las tribunas con un estadio lleno. El aliento para nosotros se levanta de las páginas de la historia. La fe de Abel, de Moisés, de Abraham y de todos los que ya han corrido, se levantan de las páginas de la historia para decirnos: ustedes pueden correr hasta el final, se puede perseverar hasta el final. Y esta es nuestra verdadera motivación. Por eso es tan importante para nosotros conocer la historia. Lo que él ha hecho en el capítulo 11 es recorrer la historia. Por eso la palabra de Dios dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra exhortación y para nuestra amonestación. La palabra de Dios nos anima con el testimonio de las personas que ya han corrido. Cuando un jugador está entrenando en un estadio vacío, cuando un jugador juega en un estadio vacío, no tiene la misma motivación.
Pero cuando ese estadio está lleno de gentes que gritan su nombre, de gente que animan, que con sus cánticos los entusiasman, eso le genera una adrenalina extra que le da un plus para correr, para saltar, para esforzarse. Y eso es lo que genera en nosotros la historia de la palabra de Dios. Por eso, tantas veces los cristianos nos desanimamos y es porque no estamos atendiendo al testimonio de los que ya corrieron. Dicho de otra manera, no estamos alimentando nuestro ánimo y nuestro espíritu con el testimonio de la palabra de Dios. Quisiera ponerlo de esta manera. Cuando no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, estamos corriendo en un estadio vacío. Por eso es tan fácil desanimarnos. Por eso es tan fácil caer en la rutina. Por eso es tan fácil bajar los brazos. Por eso es tan fácil aburrirnos de pronto. Porque estamos corriendo en un estadio vacío. Estamos sin la motivación que surge de la palabra de Dios al ver cómo otros han corrido. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice, el testimonio de los que ya han corrido es nuestra fuente de aliento. De pronto, estás desanimado porque sos el único cristiano en tu familia o porque de pronto estás siendo ridiculizado por las burlas de algunos compañeros de trabajo que se ríen de tu fe. Y desde las páginas de la historia se levanta el testimonio de Noé y te dice, déjame que te cuente lo que significa caminar solo en medio de una generación que se burla de tu fe. Yo caminé antes, yo corrí. Tal vez estás desanimado porque decís, bueno, yo he decidido seguir al Señor, pero es como que he perdido el rumbo, no sé muy bien a dónde voy. A veces dudo de sus promesas. Y se levanta de las páginas de la historia un hombre como Abraham y te dice, déjame que te cuente lo que yo viví. Yo fui llamado por Dios y muchos años caminé sin saber a dónde iba. Y muchos años caminé sin ver el cumplimiento de las promesas, pero seguí caminando, seguí corriendo. Tal vez algunos de nosotros estamos por mucho tiempo esperando la respuesta a una oración y esto causa desánimo y a veces nos sentimos tentados a dejar de correr. Y se levanta desde la tribuna de la historia Sara y nos dice, yo estuve en una situación así, lloré por años por un hijo. Cuando creí que Dios no iba a escuchar nunca mi oración, Dios trajo la respuesta en el momento justo. Y tal vez algunos de nosotros podemos estar desanimados por los problemas familiares, por la incomprensión o por un hecho injusto. Y se levanta desde la tribuna de la historia José y nos dice, yo estuve en ese lugar, yo viví lo que vos estás viviendo y yo seguí corriendo. Y tal vez alguno de nosotros esté diciendo, bueno, pero yo ya soy viejo, ya no tengo mucho que hacer. Es más, creo que he perdido mucho tiempo en mi vida, me siento fracasado. Y se levanta desde las páginas de la historia, desde la tribuna que el escritor de los Hebreos ha puesto en el capítulo 11, un hombre como Moisés, y te dice, déjame que te cuente que cuando yo tenía 80 años y creía que ya no había esperanza para mí, que Dios había terminado con mi vida, que mi fracaso me había llevado al ostracismo y al olvido, yo no sabía que lo mejor todavía estaba por venir. Dios me tenía preparada una sorpresa. Y tal vez alguno de nosotros pueda decir, bueno, la verdad que yo soy joven, no tengo experiencia, no creo que Dios tenga algo para mí. Y desde las páginas de la historia se levanta Samuel y te dice, déjame que te diga algo. Yo era apenas un niño cuando Dios me habló. Dios habla a los niños. Y tal vez alguno de nosotros esté diciendo, la verdad que yo lo eché a perder todo en mi vida. Tuve una gran caída, caí en pecado, desobedecí a Dios. Tomé caminos equivocados. No creo que Dios ya tenga algo para mí. Y desde las páginas de la historia se levanta el testimonio de David y te dice, yo estuve ahí
y déjame que te cuente lo que pasó. En el momento cuando Dios había bendecido mi vida, yo desobedecí y caí en un terrible pozo de angustia por mi pecado y sufrí duras consecuencias. Pero Dios fue fiel, me levantó, me restauró y volví a la carrera. Ese es el testimonio que nos alienta. Eso es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Por eso nos contó la historia de hombres de fe, para decirnos, no somos los primeros en correr esta carrera. No somos los primeros en fracasar. No somos los primeros en pasar una adversidad, una crisis. Muchos lo hicieron antes que nosotros. Por eso, si vos no conoces la historia de la palabra de Dios, digo que estás corriendo en un estadio vacío. No hay nada que pueda encender tu corazón y motivarte, porque empezás a pensar que vos sos el único al que le está pasando esto, y no es así. Por eso lo primero que el escritor a los Hebreos nos da es una palabra de ánimo. Lo primero que nos da es una motivación, la motivación de ver a todos los que ya han corrido, a pesar de las dificultades, han perseverado en la fe. Pero después de darnos la motivación, nos da el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que tenemos que perseverar. El mensaje es que tenemos que despojarnos de todo lo que nos impide correr con libertad. Por eso él dice, despojémonos de todo, no de algunos, de todo peso y del pecado que nos rodea, que nos envuelve, que nos impide correr, y corramos con perseverancia. Otras versiones dice con paciencia. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es una maratón. Y cuando pensamos en una carrera a largo plazo, hay dos elementos que son decisivos, y él dice, son aquellos que pueden impedirnos correr con libertad. Por eso él dice, despojémonos, desechemos todo, esa palabra todo lo incluye todo, todo peso y todo pecado que nos impida correr. A la hora de correr hay cosas que tal vez no son un pecado, pero se convierten en un peso con el paso del tiempo. Conversaciones, hábitos, amistades, relaciones, hobbies. Un hábito tan saludable como ver una película o una serie de Netflix se ha convertido en un peso, en un lastre, para personas que pierden horas y horas de su vida frente a una pantalla. Todo corredor de alta competencia sabe que cada kilo más en la cintura representa 7 kilos más en las rodillas. Cuando la fuerza se concentra en un punto menor, hace mayor gravitación. Un kilo más en la cintura son 7 kilos más en las rodillas y son 14 kilos más de peso en los tobillos. Por eso, para un competidor de alto rendimiento, 100 gramos de sobrepeso es mucho a la hora de correr. Y un corredor debe despojarse de aquello que con el tiempo le va a significar un obstáculo. Un peso pueden ser cosas buenas que nos impiden alcanzar cosas mejores en la vida. ¿Qué tan lejos querés llegar en la carrera? Decime con qué cosas estás cargando tu vida. Y te voy a decir qué tan lejos estás pensando llegar en la carrera. Pero hay también pecados que nos impiden correr. Ahora, es interesante que el escritor no usa la palabra pecados en plural, sino en singular. Él se está refiriendo a un pecado específico. Y en el contexto se refiere al pecado de la incredulidad. Si tomas el tiempo para recorrer los pasajes anteriores, te vas a dar cuenta que en el capítulo 10, al final, él hace un llamado a no retroceder en la fe, a permanecer en la confianza. Y él les dice, no perdamos nuestra confianza para que podamos alcanzar el galardón, es decir, la recompensa por haber corrido la carrera. Y entonces termina el capítulo 10 diciéndoles, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de aquellos que perseveran y que siguen adelante. Y entonces en el capítulo 11 nos cuenta la historia de todos aquellos que corrieron y perseveraron y no se entregaron en manos de la incredulidad, permanecieron en fe.
Y entonces ahora en el capítulo 12 dice, nosotros también corramos con paciencia y despojémonos del peso y del pecado de la incredulidad, de aquello que nos impide confiar en Dios en momentos cuando la vida se vuelve dura, cuando la cuesta se hace muy elevada, cuando el camino se nos torna oscuro. Podemos perseverar sabiendo que Dios está con nosotros. Y es aquí cuando Él nos muestra el modelo. Así que nos dio la motivación, nos dio el mensaje y ahora nos muestra el modelo. Y el modelo que Él nos propone no puede ser otro que el modelo supremo, el modelo de Jesús. Por eso Él dice que corramos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Usted sabe que la palabra carrera que el escritor usa en el versículo 1 es la palabra agón, de donde viene el término agonizar, agonía. Es un esfuerzo agónico por seguir adelante. Y dice la Biblia que Jesús se esforzó por completar la obra que Dios el Padre le había encomendado. Y lo hizo mirando la meta, no mirando el sufrimiento presente, sino la gloria venidera. Y por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Pero sería triste este pasaje si solamente termina en la cruz, sino que termina en la gloria, porque nos muestra que Jesús, después de padecer, subió al lugar más alto del podio. Nos está mostrando la recompensa tras la carrera que él corrió. Y esto es maravilloso porque algunos creen que el evangelio solamente es para el comienzo de la vida cristiana. No hay un día en el que nosotros no necesitemos el Evangelio de Jesucristo. No hay un día en el que nosotros no necesitemos volver a la cruz. Por eso Pablo decía, yo me glorío solamente en la cruz. Es la fuente de nuestra salvación, pero también es la fuente de nuestra inspiración para poder seguir adelante. Dice el versículo 3 que el Señor soportó la contradicción. La palabra contradicción es hablar en contra. Es antilogía en griego, es un término que significa un discurso en contra. Y la vida de Jesús fue una sucesión de discursos en su contra. Y hoy nosotros vivimos en una sociedad que continuamente levanta nuevos relatos y nuevos discursos para desacreditar la fe de los cristianos. Discursos en contra de la fe cristiana, de los valores cristianos. Y debemos permanecer en la fe como Jesús lo hizo, en contra aún de todos los discursos, de todos los que se levantaron en su contra. Él, por sobre todo eso, puso la voluntad de su Padre. ¿Sabes? Cuando un corredor está en una maratón, hay un síndrome que de pronto surge y es lo que los maratonistas llaman el síndrome del muro. Suele darse después de los 30 kilómetros de carrera, cuando aparece súbitamente como un muro que cae delante de los ojos, delante de la mente del competidor, y es como que súbitamente decae el rendimiento. Es un quiebre en su resistencia psicológica, emocional y física. Y el maratonista, el corredor, ya no ve la meta, pierde de foco la meta y no piensa en otra cosa que en abandonar, porque hay una desarticulación de su resistencia emocional, psicológica y física. Y todos pasamos por esos momentos donde parece que ya no tenemos fuerzas. Y entonces el escritor a los Hebreos, en 9 de los 13 capítulos de este libro, anima a los hermanos que están queriendo abandonar a levantar otra vez los ojos al cielo y mirar a nuestro Señor, que ya corrió la carrera por nosotros. Hay un maratonista de Tanzania, John Agwari, que quedó en los libros de la historia de los Juegos Olímpicos, pero no ganó una medalla. Su historia es famosa porque él fue enviado por su país a competir como la promesa de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de México 1968. Ani ushindi? Nilete inchi yangu sifa, na mimi nipate sifa.
baada ya kukimbia ile kuanza michezo tu nilikimbia kilomita 30 ikabaki 12. Sasa ilipobaki 12 ndio hapo sasa nikapata matatizo ya misuli. Kwa hiyo nilianguka, sasa kwa kuwa ilikuwa kwenye lami, kuanguka kwangu nika drive nikachubua magoti yote. Kwa hiyo nikafungwa na wakachua misuli ikaachia. Watu wa first aid walichukua pembeni mwa barabara. Él estaba postulado como uno de los candidatos a ganar una medalla porque tenía un muy buen récord en los 42 kilómetros de maratón. Pero cuando había corrido más de 20 kilómetros, se dislocó su rodilla por una caída. Debió ser auxiliado. Le dijeron que tenía que abandonar la carrera, pero él siguió adelante. Siguió corriendo, rengueando como podía, de pronto caminando. Y esa carrera que él hacía en un poco más de 2 horas, le llevó casi 3 horas y media. Al final entró solo al estadio cuando ya todos habían llegado. Fue un ejemplo de sacrificio y de lucha, no porque llegó primero, sino porque llegó a pesar de todo. Cuando un periodista le preguntó por qué había hecho semejante esfuerzo, John Aguari dijo: mi país me envió desde 8.000 kilómetros de distancia a este lugar, no para que yo comience la carrera, sino para que yo la termine. Y eso es lo que Jesús hizo. Él vino a este mundo no para empezar la carrera, sino para terminarla. Y Él te llamó a vos y me llamó a mí, no solamente para comenzar la carrera. Él ha dicho que Él nos va a ayudar a terminar, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros no la va a dejar hasta el final. Dios nunca deja una carrera media. Por eso te anima a vos y a mí a seguir. Sabes, como recién te comentaba del síndrome del muro que muchas veces un maratonista experimenta, esto ha llevado a muchos a usar esta frase que dice que los primeros 30 kilómetros de una maratón se corren con las piernas, los siguientes 10 kilómetros se corren con la cabeza, los últimos 2 kilómetros se corren con el corazón, pero los últimos 192 metros se corren con los ojos, porque ya cuando las piernas nos dan, cuando la resistencia psicológica del corredor tampoco da, cuando todo su entusiasmo y su fuerza de voluntad tampoco da, lo único que lo sostiene es lo que él puede ver, porque ya a esa distancia él puede ver la meta y lo único que le debe importar es llegar a la meta. Aun cuando las piernas no dan, cuando la cabeza no le da, cuando el corazón ya parece no resistir, se mueve solamente por lo que él está viendo. Él está viendo la llegada final. Y creo que esto es lo que recoge este cuadro de Hebreos capítulo 12. Estamos corriendo los últimos metros. Esos metros cuando a veces sentimos que las piernas no dan, cuando a veces sentimos que nuestro corazón no soporta. Esos kilómetros cuando sentimos que el cuerpo no nos da. Pero podemos ver quién está en la meta y por eso podemos seguir hasta llegar y poder descansar en los brazos de nuestro Señor. ¿Por qué no oramos juntos? Porque estamos en la misma lucha y enfrentando los mismos desafíos. Padre Celestial, me uno en esta oración a aquellos obreros tuyos que están luchando con el desánimo, porque están enfrentando críticas. Personas que te han servido por muchos años y tal vez no están viendo los frutos que esperaban. Me uno, Señor, a esos padres que están clamando
por un hijo, a esa esposa que está clamando por un esposo y a veces se siente tentada a abandonar la carrera. Me uno, Señor, en esta hora al dolor de aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido y que sienten que su cuerpo ya no les da más, que su corazón ya no resiste y están corriendo estos últimos metros solamente porque todavía pueden verte a ti, Señor. Señor, oro por cada uno de aquellos que está corriendo sin fuerzas en las piernas, sin aliento en su corazón, con confusiones en su mente. Oro, Señor, que tú les abraces con el calor de tu presencia, que tú le infundas el aliento con tu Espíritu Santo. Señor, cuántas veces he estado tentado a abandonar la carrera y tú me has sostenido y me has levantado de los momentos más difíciles. Oro, Señor, que esa suministración de tu Espíritu pueda seguir siendo nuestro auxilio hasta que lleguemos a la meta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos, hermanos, con la reunión y en este momento es el momento de la adoración a nuestro Dios en una manera práctica, para lo cual vamos a participar del pan y el vino. Simplemente son los símbolos que nuestro Dios nos dejó para poder hacer memoria de Él. Cosas tan comunes como esta es lo que trae a nuestro corazón el recuerdo de lo que hemos costado como hijos de Dios. Y para hacer un poco memoria de esto vamos a leer unos versículos del Salmo 103, un salmo muy conocido, donde allí el salmista dice lo siguiente, y creo que tendría que ser el deseo de nuestro corazón en este momento. Dice el salmista: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Algo que nosotros como persona estamos acostumbrados muchas veces a olvidarnos de nuestro Señor y las cosas que le hace. Y fíjense, comienza a hacer en forma rápida una descripción de las cosas por la cual él adora a Dios. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, fíjese todo lo que nuestro Dios hace a nuestro favor, todo lo que incluyó incluso en el momento de nuestra salvación allí en la cruz del Calvario. Dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo número 8 del mismo Salmo dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Podríamos continuar leyendo aún casi todo el Salmo. Es la misma idea, agradecer a Dios por todo lo que ha hecho a nuestro favor. Te invito a que en este momento hagas memoria de todo lo que Dios hizo durante esta semana a tu favor. Y quizás allí en tu mente lo anotes y en este momento le des gracias. Vamos a tener una pequeña oración por el pan para poder compartir allí en tu casa, junto a los tuyos o con quien estés. Vamos a poder adorar con un mismo corazón, con un mismo sentir, aunque estemos lejos. Amado Dios, te damos gracias por Jesucristo, gracias por la muerte en la cruz, gracias porque cumplió todo lo necesario que la ley decía, gracias porque ocupó nuestro lugar allí en la cruz. El que tenía que estar colgado éramos nosotros, Él lo ocupó, hizo todo lo que se tenía que hacer para que nosotros pudiéramos gozar de tantos beneficios. Señor, queremos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, queremos recordarle al tomar el pan y decirle muchas gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos participado del pan, ahora continuamos con la copa que representa la sangre de nuestro Señor, necesaria para que haya perdón de pecados. Y era necesaria para que nosotros pudiéramos tener un corazón acepto ante el Padre. Por eso Jesucristo derramó su sangre sin pecado a nuestro favor, ocupando nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos tener posibilidad de acercarnos al Padre limpios, sin manchas y poder ser aceptados como hijos. Así que demos gracias por la copa, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias por la sangre, sangre que era necesaria derramar de un cordero inocente como el de nuestro Dios, para que nosotros pudiéramos ser limpios. Gracias porque esa sangre cubrió nuestros corazones y ahora el Padre nos mira con un corazón limpio, comprado por Jesucristo. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.